Hola, hola. Estamos en el tercer episodio de Radiografías del Poder con el politólogo y profesor Shamil Tajir Silva. Hoy Shamil hará la radiografía del poder de la familia Char, un grupo económico y político cuyo peso en la costa atlántica se ha venido extendiendo hacia el resto del territorio nacional. Los escándalos que los salpican no han impedido que las élites tradicionales y emergentes los busquen para lograr la presidencia de la República. Gracias a quienes se conectan, por favor cuenten desde dónde nos están viendo y vamos con la presentación del profesor Shamil. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a las compañeras y los compañeros de Catombe por este espacio y pues voy a empezar de una a hablar de lo que nos convoca. Entonces acá vamos a compartir la pantalla. ¿Me confirman entonces si están viendo ahí la presentación, por favor? Sí, se ve la presentación. Bueno, nosotros vamos a hablar de los char y de los char en plural porque pues este es evidentemente un grupo familiar liderado por su patriarca, que es el señor Fuad Char, y pues en donde sus hijos cumplen pues posiciones angulares dentro de este modelo de influencia que han venido construyendo en los últimos 30, 40 años de la historia reciente del país, y en donde pues el objetivo fundamental es el poder completo en todo el sentido de la palabra. Entonces está Alejandro Char, está Arturo Char, está Antonio Char y también otros que están como en el segundo o tercer círculo de influencia, como uno de los sobrinos del señor Fuad, David Char. Las esposas de todos también tienen que ver ahí. ¿Y por qué es importante hablar de este grupo económico, político y pues podríamos decir que hasta social? Porque el poder que están llegando a alcanzar en este momento, pues es un problema para la democracia colombiana. Es un problema para la democracia colombiana, entre otras cosas, porque precisamente por ese poder en los últimos años, pues los Char se están dando el lujo de silenciar personas y de silenciar medios de comunicación, de silenciar a sus contradictores, entre otras cosas porque pues la gente autoritaria no admite las críticas, no admite ninguna clase de críticas. Y los Char también, y también es importante hablar de los Char por otra cosa, y es que a diferencia de las tradicionales familias corruptas y clientelistas, pues estos gozan de mucha popularidad. Y esa popularidad lleva a que muchas personas también digan que pues no importa que roben o no importa que se queden con todo con tal de que hagan cosas. Entonces vale la pena pues escudriñar muy bien a qué nos referimos con el poder de los char y por eso pues estamos acá. Lo primero que hay que entender es que pues ese poder les ha permitido ser multimillonarios. Fuad Char es, según la revista Forbes, el décimo colombiano más rico de Colombia. Está en la lista de los primeros 10. Y está en la lista de los primeros 10 precisamente porque cuando hablamos de los Char, hablamos de toda una serie de empresas en diferentes sectores económicos como el fútbol, el negocio inmobiliario, las inversiones financieras, los medios de comunicación, el sector farmacéutico y el sector también comercial y de la distribución. Dentro de todas estas empresas que hacen parte del grupo, pues la más reconocida es las tiendas olímpicas. Las tiendas olímpicas, pues son más de 350 almacenes en por lo menos 105 municipios. Está distribuida en 22 departamentos y venden más o menos al año unos 5 billones de pesos. Pero no solo es las tiendas olímpicas, cuando hablamos de los medios de comunicación, de los medios olímpicas, estamos hablando de más de 30 emisoras en más de 17 ciudades del país. Y también estamos hablando del Junior, que como empresa pues es una marca que permite que los Char tengan esa popularidad que tienen.
Además de eso, pues hay que tener en cuenta dentro de todo este conglomerado al banco Serfinanza. Los Charle compran Serfinanza a la familia Santo Domingo y a través de Serfinanza y el dinero que recaudan con Olímpica es que en los últimos años también han financiado buena parte de las campañas políticas de la gente que tienen en el Congreso. Y tampoco pierdan de vista a Portales Urbanos y a sus empresas de construcción. De hecho, Alex Char es ingeniero. Y Portales Urbanos es una empresa que tiene por lo menos el 25% de las concesiones aeroportuarias del país. Además de eso, pues hay una serie de firmas dentro del dominio de los Char que están en diferentes paraísos fiscales como Panamá y Delaware. Una, por ejemplo, es esta, Golden Gate International Corporation, y la otra es Staten Access Corporation. Staten, dentro de los papeles de Panamá, en Staten Access aparece como representante legal el senador Char, Antonio Arturo Char. Y eso es de las cuestiones que él no reportó a la hora de pues hacer campaña, esta última campaña al Congreso de la República. Estas empresas estas empresas en paraísos fiscales le han permitido a los Char en los últimos 10 años, por ejemplo, hacerse también empresas en otros países, como la firma Mega Super en Costa Rica, que es más o menos similar a la Supertiendas Olímpica y que hoy está investigada en Costa Rica, por ejemplo, por evasión fiscal. Los Char también tienen un negocio muy grande en aeropuertos y es un negocio gigantesco que se consolidó sobre todo durante los gobiernos de Juan Manuel Santos, cuando su vicepresidente era Germán Vargas Lleras. Los Char tienen conexiones con los Santos, con los Lleras y con los Uribe, que serían como las familias tradicionales del centro del país que siempre han tenido el poder. Y uno no podría entender el crecimiento de los Char en los últimos años sin entender esas conexiones con estos apellidos. Particularmente cuando hablamos de los negocios en cuanto a concesiones aeroportuarias, estamos hablando de por lo menos 12 aeropuertos. Entre esos el Palo Negro de Bucaramanga, el Simón Bolívar de Santa Marta, el Camilo Daza de Cúcuta, el aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar, el Yarigüyes de Barranca Bermeja, el Almirante Padilla de Riohacha. Todos estamos hablando del 25% de las concesiones aeroportuarias del país, pues de las que son dueños los Char. Y por lo tanto estamos hablando de dinero público que pues les estamos con los que los estamos financiando también. En esto es clave también entender que a diferencia de otras empresas pues que también son de colombianos y que de hecho están por encima dentro de las listas de los más ricos del país, Supertiendas Olímpica sigue siendo una firma que funciona en doble vía, o sea, funciona en la vía de que pues está dándole, pues tiene toda esta presencia en todos estos departamentos y al mismo tiempo es una empresa que pues también les permite cultivar la imagen de buenos políticos y de buenos ejecutores con las que Alex, por ejemplo, pues repitió en la alcaldía y con la que él mismo se está proyectando como un posible candidato presidencial. Este análisis de los Char tiene que ver con un concepto politológico que es el de los autoritarismos subnacionales competitivos. Y cuando hablamos de los autoritarismos subnacionales competitivos, estamos hablando de que en democracias como la colombiana, pues democracias con tantas falencias, democracias de baja intensidad como la nuestra, en donde hay narcotráfico, hay clientelismo, hay corrupción, hay paramilitarismo. La única manera en que las élites del país tienen la capacidad de mantener cierto orden es
Literalmente, como dicen pues los académicos, entregándole territorios del país a ciertas familias o a ciertas élites regionales. Y los char son un ejemplo de esto. En algunos casos, estas élites regionales tienen la capacidad de dejar de ser autoritarismos regionales y convertirse en élites nacionales. Como sería el caso de, pues, de Uribe, de Álvaro Uribe y de sus cercanos. Pero los char están como en ese proceso de dejar de ser los emperadores de la costa para convertirse, pues para empezar a capturar las instituciones del nivel nacional. Entonces, cuando hablamos de Fuad Char, que es la cabeza de todo esto, pues Fuad Char empieza como un empresario, como un comerciante, es el que pues le da como todo el sentido de gran empresa a los almacenes Olímpica. Y más o menos en los 80, después de que también compra el Junior, es que se convierte primero en gobernador del Atlántico. Más en 1984, y posteriormente de ser el gobernador del Atlántico, se convierte en ministro de Desarrollo del gobierno Barco entre 1986 y 1990. Posteriormente, en medio del crecimiento también de sus negocios, es senador del Partido Liberal entre 1991 hasta el 2006. En el 2006, Fuad Char pues es nombrado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez como embajador en Portugal, y pues esta embajada la tiene entre el 2007 y el 2008. En el 2008, pues vuelve, digamos, a sus negocios, y retoma su puesto en el Senado entre el 2010 y en el 2014 con Cambio Radical. Es más o menos en el 2004 cuando fue a char con otros personajes, entre comillas, disidentes del Partido Liberal, como por ejemplo Néstor Humberto Martínez, es que terminan fundando Cambio Radical. A Cambio Radical llega Germán Vargas Lleras después de esa fundación, y es la conexión que logran pues los diferentes clanes regionales como los char con el poder a nivel nacional para pues aumentar su influencia a través de Germán Vargas Lleras y de Néstor Humberto Martínez, que hacían parte de esos primeros personajes que construyen Cambio Radical. El hijo del señor Fuad, pues ha pasado por diferentes momentos como de su carrera. Al principio se encargó de la joyería de la mamá, que es la joyería moderna, allá en Barranquilla. Más adelante, después de que hace sus estudios universitarios, obviamente todos estos personajes pues los mandan a estudiar en el exterior. Es nombrado por el gobierno de Andrés Pastrana como embajador de Colombia en Londres y dura más o menos 2 años, entre el 98 y el 2000, más o menos. Posterior a esto, pues se enfoca en los negocios de la familia, entonces asumió la presidencia del Junior de Barranquilla durante un tiempo. Construyó con algunos empresarios el Barranquilla Fútbol Club, que es como un equipo de segunda división que se convierte como en cantera de jugadores del Junior. Y en el 2006, entre el 2006 y el 2010, digamos en ese periodo en donde su papá Fuad deja el Congreso, pues él toma su curul, entre comillas toma, porque pues todas estas familias están como acostumbradas a que las curules heredan, y entre el 2006 y el 2010 entra en el Congreso de la República con Cambio Radical. Es en ese primer periodo en que Arturo Char es uno de los ponentes que defiende agroingreso seguro en el Congreso. Después sigue entre el 2014 y el 2018, y pues ahora entre el 2018 y el 2022. En las últimas elecciones fue uno de los senadores más votados, con más de 126 mil votos.
Los Char hoy en día concentran casi 1 millón de votos de la maquinaria clientelista y corrupta que han construido en los últimos 20, 30 años. Y ese millón de votos, pues los convierten en la segunda bancada más grande en el Congreso. La primera, pues, es la del uribismo. Entre, digamos, toda esta carrera, por ejemplo, de Arturo Char, pues hay ciertos personajes que demuestran cómo funciona la construcción de poder de, pues, una familia tradicional como esta, de carácter regional, y es que, por ejemplo, el gerente de la campaña, de la última campaña de Arturo Char al Senado, pues fue contratista de la gobernación del Atlántico cuando su hermano, pues, era gobernador. Y el contador de la campaña también del 2008 también fue gerente de varias de las empresas de la familia. Lo interesante de todo esto es que cuando Arturo Char reclama, bueno, tal como la declaración juramentada de bienes y rentas, dice que le dice al Congreso que el saldo total de su cuenta es de solo 2 millones de pesos, como se puede ver ahí. Está el otro hermano, Alex Char, como el más famoso y el más mediático de todos. Alex Char fue concejal de Barranquilla en 1997. Como les dije ahorita, él fue ingeniero civil de la Universidad del Norte. También estudió en los Andes una especialización en gerencia y hizo una maestría en Estados Unidos. Fue gobernador del Atlántico en el 2003, durante poco tiempo, 9 meses, después de que apeló ante el Consejo de Estado esa gobernación. Y pues terminó siendo gobernador del Atlántico. Posterior a eso, pues se dedicó a sus negocios de construcción, que acuérdense que una de las tantas empresas de la familia Chávez son las empresas de construcción, y es en esos negocios de construcción en donde, por ejemplo, gana el contrato de la doble calzada Bogotá-Girardot, en donde también gana un contrato de renovación a 10 sedes regionales de la DIAN. Y también un contrato muy escandaloso, ustedes lo pueden googlear, en Barranquilla, de la Ciudad del Sol 2, que pues termina siendo pues un proyecto fallido en donde miles de familias fueron víctimas por inundaciones y donde a través de y Barranquilla le tuvo que pagar una indemnización gigantesca a esas familias. También fue en esos años en donde se dedicó a ese contrato. Es en esos contratos donde pues firma, pues hace una alianza con el grupo Nule. De hecho, su esposa, Katia Nule, pues es hermana de Guido Nule, que es pues este señor protagonista del carrusel de la contratación. Alex Char asume, bueno, pues gana la alcaldía de Barranquilla entre el 2008 y el 2012. Y en el 2012, gracias pues a todo este modelo de influencia que iba en crecimiento de la familia Char, Juan Manuel Santos lo nombra alto consejero para las regiones. Y es a partir del 2012 que Alex Char empieza a sonar muchísimo como posible candidato presidencial en próximas elecciones. Alex Char vuelve a ser alcalde de Barranquilla entre el 2017 y el 2019. Y a partir de ahí, pues se ha venido proyectando dentro de la familia como ese posible alfil que va a permitir que los Char dejen de ser un autoritarismo subregional para convertirse en pues un grupo político que tiene influencia y tiene un carácter nacional, como son los apellidos Santos o los Pastrana o los Lleras. Como les dije ahorita, las esposas de los Char son muy importantes en todo esto. Por ejemplo, la esposa del patriarca María Mercedes de la Espriella es la tía de Elsa Noguera y es de los Espriella de toda la vida. O sea, de los Espriella, la familia de la Espriella, pues tiene también muchísima influencia en la costa. Katia Nule, como les mencioné ahora, pues es la conexión de los Char con los Nule. De hecho, Alex Char, como alcalde de Barranquilla, le dio la concesión de
ahora se me escapa el nombre, pues el Transmilenio de allá de Barranquilla a los Nule, a pesar de todas estas escándalos de corrupción y de que la plata se la robaban. Bueno, otra cosa, Katia Nule también fue reina del carnaval de Barranquilla. Todo esto nos lleva como pues a dibujar un poquito mejor todo el modelo de influencia de los Char y como sus diferentes círculos de influencia y sus diferentes círculos de confianza. Por ejemplo, les mencioné a Elsa Noguera, la sobrina de Fuad y la esposa, María Mercedes de la Espriella. Elsa Noguera particularmente pues hace parte de ese círculo de confianza íntimo de los Char. Tanto así que Elsa Noguera, que de la mano de los momentos en donde Alex era alto consejero de Juan Manuel Santos, Elsa Noguera fue la fórmula vicepresidencial de Vargas Lleras en el 2010. Fue alcaldesa de Barranquilla entre el 2012 y el 2015, o sea, toma el relevo entre una alcaldía y la otra del señor Alex Char. Fue ministra de Vivienda entre el 2016 y el 2017 de Juan Manuel Santos. Y ahora, en estos momentos, es la gobernadora del Atlántico cuando Jaime Pumarejo es el que, dentro del grupo de los Char, pues tiene la alcaldía de Barranquilla. En otro nivel de ese círculo de influencia, el modelo de influencia de los Char, pues está uno de los sobrinos del señor Fuad, que es David Char, que también fue congresista por Cambio Radical y que hoy en día pues se sometió a la Jurisdicción Especial para la Paz porque pues llegó al Congreso por el apoyo de los paramilitares, por parapolítica. David Char evidentemente, pues en su confesión dice que sus familiares no tuvieron nada que ver, pero lo cierto es que el resto, hay buena parte de los congresistas que hoy en día hacen parte del grupo de los Char en el Congreso de la República, tienen nexos con parapolíticos y han llegado ahí también con el apoyo de paramilitares. Hay que entender también que, a diferencia de otras familias en la costa, los Char son los únicos que tienen, digamos, esa proyección nacional. Y lo que han hecho los Char para consolidarse en toda la costa es, entre otras cosas, someter también dentro de su modelo de influencia a estas otras familias. Entre esos a los Name, a los García Romero, a los Cotes y a los Díaz Granados. Estamos hablando de toda la costa y de sus diferentes departamentos. ¿Eso qué les ha permitido a los Char? Pues en la última elección obtuvieron 7 gobernaciones y 6 alcaldías de ciudades capitales de todo el país. 3 gobernaciones solo en la región Caribe, la de La Guajira, la de Magdalena y la de Sucre. También obtuvieron las alcaldías de Barranquilla y Río Hacha. Y obtuvieron 10 alcaldías de las 23 alcaldías del Atlántico. En la última elección al Congreso, los Char le apostaron a por lo menos 10 congresistas, de los cuales algunos quedaron y otros no. Al final quedaron 6 en el Senado y 2 en la Cámara, cuando antes solo tenían a 1. Por eso hoy son la segunda bancada más importante. En el Senado, ¿con quién le apostaron? Alda Merlano, Ana María Castañeda, Antonio Sarabaín, el señor Arturo Char, como ya saben, Carlos David Gómez Espitia, Carlos Espinosa Martínez, Fabián Gerardo, de Cambio Radical, Juliana María Escalante, Luis Eduardo Díaz Granados y Miguel Amil Escaf. Varios de estos, como les digo, algunos relacionados, por ejemplo, con la gata, otros relacionados directamente con parapolíticos, algunos son herederos de la parapolítica y todos fieles a los Char. En la Cámara de Representantes, Gina Neco, Hernando Padaúy, Karen Cure, Lilibet Linas, Víctor Escorcia Rodríguez, todos estos
Como les digo, de estos terminan seis en el Senado y dos en la Cámara, son la bancada de los Char en el Congreso de la República y son la segunda bancada más importante en número en el Congreso de la República. Lo interesante de esto también es que, aunque el partido base es Cambio Radical, pues también hay relaciones con el Partido Conservador y el Partido de la U. De hecho, pues Aida Merlano, que pues no puede asumir su curul precisamente porque el nivel de descaro de compra de votos fue tal que pues la pillaron, pues es del Partido Conservador y viene de pues uno de los socios de los Char, que son los Gerlain, pero pues de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Dentro de todo esto, digamos, la última de la casa Char que sale a relucir es Karen Abudinen. Ustedes ya saben lo del cuento de los 70 mil millones de pesos que dejó perder, que hoy están en un paraíso fiscal y que muy probablemente van a volver el otro año en modo de compra de votos en las elecciones, y que ha sido funcionaria de las alcaldías de Elsa Noguera y también de Alex Char, que tuvo el descaro en medio de su moción de censura de hablar de Alex Char y decir que se sentía orgullosa de hacer parte del clan Char. Buena parte de estos congresistas mencionados anteriormente, evidentemente cerraron filas alrededor de Karen Abudinen, y muchos, muchos en el mismo congreso, mientras defendían a Abudinen, también expresaron explícitamente que se sentían orgullosos de hacer parte de la casa Char, como si estuviéramos en Juego de Tronos. Y bueno, y sin ninguna clase de pudor expresaron cómo, pues, hacían parte de una casa politiquera como esta. Ahora vamos como a otro nivel de la influencia, que son los contratistas. En medio de todas estas pues, periodos en la alcaldía, lo que ha ocurrido, ¿qué es? Pues hay una serie de contratistas que han sido los más beneficiados de este nivel de poder y de influencia, y que la manera como los Charles pagan la financiación a sus campañas es a través de contratos. Uno de estos es los Donado Arce y Compañía, son una firma que es una de las cuatro firmas que más contratos han recibido en las alcaldías de los Char en los últimos 12 años. Otra es esta, Construcciones e Inversiones Beta, del papá del empresario Javier Torres, que también es un contratista de la alcaldía de los Char, que de hecho está relacionado con el escándalo de Odebrecht, porque ha sido favorecido en la alcaldía de los Char con contratos que suman más o menos 72.300 millones de pesos. Y este mismo Javier Torres, pues, recibió un contrato ficticio de parte de Odebrecht por 9.400 millones de pesos, que es la manera como Odebrecht, pues, terminó pagando sobornos en el país para que le terminaran adjudicando la Ruta del Sol 2 y el contrato de navegabilidad del río Magdalena a través del consorcio Nave Elena. Y de hecho, el consorcio Nave Elena está Odebrecht asociado con los Gerlain, que son otro contratista importante en todo este entramado que les estoy comentando. Los Char también están relacionados con el desfalco millonario a la AAA, que es una empresa de servicios públicos, la empresa de servicios públicos de Barranquilla. Buena parte de los empresarios que están hoy en la cárcel por ese desfalco, pues tienen relaciones filiales de hace muchísimo tiempo con los hermanos Char. Los Char también están relacionados con Oneida Pinto. De hecho, fue Alex Char, siendo el encargado de repartir los avales en la costa de Cambio Radical, el responsable del aval a Oneida Pinto, esta señora, pues acusada de corrupción y paramilitarismo en el Magdal, en La Guajira, en el departamento de La Guajira. Otro de los contratistas importantes y que se ha quedado con buena parte de los contratos en Barranquilla y en el Atlántico es Julio Gerlain, el hermano de Roberto Gerlain, que pues es famoso precisamente porque pues es
era de los congresistas más viejos en el Congreso, llevaba prácticamente 50 años en el Congreso, hasta cuando decide retirarse y cederle su curul a Aida Merlano, pero pues ya sabemos qué ocurrió con Aida Merlano. Los Gerlain, a través de Valor con Valores y Contratos, son otras de las, una de las cuatro firmas que se ha quedado con buena parte de los millonarios contratos en Barranquilla, gracias a los Char, y por lo tanto son los que han financiado históricamente las campañas de los Char, pues en los últimos 15, 20 años. Ah, bueno, y lo que les mencionaba ahorita, la otra conexión de los Gerlain es con Odebrecht, porque son los socios de Odebrecht en el consorcio Nave Elena de la navegabilidad del río Magdalena. Finalmente, en cuanto a contratistas, están los DAES, la familia DAES, que a diferencia de las anteriores, de los Necco, de los Díaz Granados, de los NAME, no participan directamente en política, pero pues han sido unos de los beneficiados a través de su empresa Construir S.A. de buena parte de los contratos de los últimos años con los Char. De hecho, comparten con los Gerlain el contrato del puerto de Barranquilla. Estos son un grupo económico aparte, de hecho. Podríamos hacer todo un programa sobre los DAES, porque entre otras cosas están muy preocupados por limpiar su nombre, porque en los 90 estaban relacionados con el cartel de Cali. De hecho, Yuyo Dáez, que es el que está en la foto en silla de ruedas, pues está en silla de ruedas precisamente por un atentado que le hicieron hace unos años atrás. Ustedes podrían revisar, porque es que no nos alcanza el tiempo acá de revisar, todos los contratistas que han asesinado en los últimos años en atentados similares al que le hicieron al Yuyo Dáez por diferentes razones, por sus relaciones con el paramilitarismo, con el narcotráfico. Hay muchos contratistas que han sido asesinados en los últimos años. Yuyo Dáez se salvó, pero pues quedó parapléjico por ese atentado. Otra de las empresas famosas de los DAES es Tecnoglass. Y pues ustedes pueden revisar también cómo están tan preocupados por limpiar su nombre y han invertido muchísimo dinero en publicidad, medios de comunicación para eso. Estos han sido otro de los que se han beneficiado. Es a los DAES y a los Gerlain, y también al empresario Carlos Matos, que les adjudican en la última alcaldía de Alex Char el superpuerto de Barranquilla. Después de 6 años, el puerto no se ha terminado de construir, hay muchísimas pérdidas y los Char han cerrado filas para que, pues, no hayan autoridades que le reclamen a estos contratistas por el desfalco, sino que por el contrario, aparentemente ese contrato se lo van a terminar cediendo a una empresa china. Con esto terminaría. Más o menos es así como les quería presentar la radiografía del poder de los Char. Muchísimas gracias. Listo, pues muchísimas gracias, Shamil. Tal vez algún comentario para sobre la familia Char y todo su poder y su proyección presidencial. Pues a ver, yo creo que probablemente por lo que ha pasado en los últimos meses, es muy probable que hoy Alex Char pues esté aplazando sus aspiraciones presidenciales. Entre otras cosas porque pues les ha quedado muy complicado, digamos, proyectar esa favorabilidad que tienen en el Atlántico a nivel nacional. Alex Char en su última alcaldía se gastó 93 millones de pesos diarios en promedio en publicidad. Entonces, ningún medio de comunicación se atrevía a, por lo menos a nivel regional, se atrevía a criticarlo. Hizo gastos absurdos en publicidad, por ejemplo, compró 5 millones de cachuchas para una ciudad de más de 1.200.000 habitantes. Y esos gastos absurdos de publicidad se traducen, digamos, en sus niveles de favorabilidad en Barranquilla y en el Atlántico. Pero ha sido muy difícil, digamos, para los Char que eso se haya extrapolado a nivel nacional, entre otras cosas por, digamos, el estallido social de los últimos 2 años en el país.
y probablemente no, pues estén aplazando esas aspiraciones, pero eso no significa que estén aplazando la consolidación y la ampliación del modelo de influencia que les he presentado acá. Hay una pregunta. Sí, Dice, señora. ¿cómo es que Rodrigo Lara Bonilla hace parte, bueno, Rodrigo Lara, hace parte de un partido como este y qué relación tiene con aquel clan? Rodrigo Lara, hijo, hacía parte de Cambio Radical, pero pues Rodrigo Lara en estos momentos precisamente está como en ese proceso de salirse de Cambio Radical. Creo que ya renunció. O sea, de hecho, él ya pues anunció su candidatura presidencial a través del nuevo liberalismo. Entonces, él está en gestiones ahí con los Galán para convertirse en uno de las cabezas del partido de los Galán, que es el nuevo liberalismo. Pero sí, él hacía parte de Cambio Radical y hacía parte, al igual que que Carlos Fernando Galán, hacía parte de Cambio Radical. O sea, sale de Cambio Radical un partido de familia a un partido de delfines. Literalmente, salen de un partido de familias tradicionales como los Char, como los Name, como los Cote, hacia un partido de delfines políticos. Listo. ¿Qué tan democrática es una democracia cuando existen grupos de poder con la capacidad para comprar decisiones? Es una pregunta que siempre nos dejan las radiografías del poder. Vimos que la familia Char tiene múltiples fuentes de ingreso con las que ha construido un clan en el que están apellidos como Audinem, De la Espiedra, los Noguera o los Nule. Un clan inflado por la fuerza del apellido Vargas Lleras y con asociación con los Uribe o los Santos. Fundadores del partido Cambio Radical, salpicados con escándalos de corrupción, los Char solo incrementan su poder cada año que pasa. No se pierdan radiografías del poder cada 15 días a cargo del politólogo y profesor Shamir Tahir Silva, por acá, por Revista Catombe. Gracias a quienes nos vieron y ojalá les cuenten lo aprendido a familiares, amistades y a los amores sobre todas estas truculencias que hay en el poder. Somos Revista Hecatombe, la oveja negra de la prensa nacional y feliz San Valentín. ¿Quién quiere dinero? ¿Quién quiere poder?